decirlo no es mentir. Te preguntaba antes de la entrevista, reitero la pregunta, si tú te consideras como un chico malo, un chico malcriado, un chico capaz de lastimar a alguien. No, no soy capaz de lastimar absolutamente a nadie, siempre y cuando no me lastimen a mí, ¿no? Yo creo que uno debe tener su temperamento, ¿no? Creo que lo más bonito que puede tener una persona es tener tu carácter, tu forma de ser. No siempre estás contento, ni tampoco siempre estás triste, ¿no? Pero sí, pues, hay que defenderte, ¿no? Cuando te atacan. Y también te tienes que reír cuando te gastan una broma. Yo creo que eso es, yo creo que las dos cosas es importante que una persona sepa valorar, ¿no? ¿Te da de vez en cuando por llorar así? Bueno, pues depende, ¿no? Depende de lo que... ¿Cuándo lloras tú? La última vez que lloraste, ¿cuándo fue? Hace mucho tiempo. Sí, porque pues estoy muy contento, ¿no? De cantar, ¿no? Porque de esto hace muy poco, de hace 7, 8 meses más o menos. Y pues esto hace muy poco, y, o sea que estoy muy contento y ya no me da ganas de llorar, ¿no? ¿Te sientes atacado cuando mueven en forma algo arbitraria episodios de tu vida personal, de tu vida privada o de tu infancia? En cierta forma sí, porque han sido episodios muy dolorosos para mí. Se dice muy fácil tratar de llegar a un lugar en este medio, en esta profesión. Y muchos momentos de mi vida han sido muy, muy, muy difíciles y muy dolorosos. Y lo único que trato es de dejarlos atrás y de que me deje una experiencia, que me deje un aprendizaje para el futuro, ¿ves? Entonces, si hay etapas muy difíciles para mí, que cuando me las hacen ver de nuevo, me las hacen vivir, se mueven ciertos hilos sentimentales y espirituales dentro de mí, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tengo 12 años. 12 años. ¿La primera vez que estuviste frente a un público grande te dio algo de miedo o te lanzaste también con toda la garra? Bueno, pues algo de miedo, ¿no? Y algo de nerviosismo, ¿no? Porque era la primera vez que me enfrentaba a tanta gente. La primera vez que fue con 2.000 personas, que fue la boda de Paulina López Portillo, que es la hija del señor presidente, José López Portillo, ¿no? Fue la primera vez donde canté y pues me sentí un poco nervioso, ¿no? Porque era la primera vez que canté. ¿A ti no te causa mucha gracia volver a ver a Luis Miguel de los inicios, cuando tenía 8 o 9 años? No precisamente, porque el Luis Miguel de los inicios no era el Luis Miguel de ahora. Era un Luis Miguel que por circunstancias vivía una situación que no era muy auténtica. ¿De acuerdo? Que el que haya dado resultado no es una cosa aparte, pero el que yo me haya sentido feliz y seguro con lo que hice en aquel entonces, por mi relación con mi padre, que en paz descanse, y por distintas circunstancias en las que uno se encuentra muchas veces, ¿no? Y que sobre todo, obviamente, a los 9, 10 años no piensas igual que a los 23. No tienes esa misma seguridad, ¿no? Entonces yo creo que el Luis Miguel de ahora tiene escasos 4 o 5 años de vigencia, ¿no? Para mí. El que en realidad ha entendido bien cuál es su línea y qué es lo que quiere decir. Todo lo demás pues han sido episodios un poco confusos para mí, ¿me entiendes? Por más que un artista tenga la memoria muy desarrollada, es evidente que a través de tantos lugares donde llegaste, no puedes acordarte de lo que me contestó. No te lo digo, pero sin el deseo de mover tu infancia, al contrario de sacar a flote una cosa bonita. Yo te hice una pregunta, tú tenías el pelo muy largo, tenías 9 años, creo, y te pregunté, ¿qué más te gustaría o te gusta hacer? Y tú me miraste, así, y me dice, a mí lo que me gusta es cantar, y lo que me gustaría es jugar. Yo quiero cantar, me gusta mucho cantar, hacer entrevistas, me gusta ir a la radio, me gusta ir a la televisión, me gusta bastante cosas. Y si te hiciera la pregunta ahora, ¿qué le contestaría? Te contestaría que me sigue gustando mucho cantar y creo que principalmente es una de las razones por las cuales sigo en esta carrera, ¿no? Porque aparte de que tiene muchas otras satisfacciones, en todo se llega a un límite o a un nivel considerable, ¿sabes? Y esta carrera me ha dado a ganar muchas cosas. Económicamente a lo mejor
espiritualmente a lo mejor. En mis logros personales, siempre está todo mezclado, tiene algo que ver con lo profesional. Difícilmente yo podría resaltar algo de mi vida que no haya tenido algo que ver con lo profesional. Porque en realidad casi no he vivido una vida personal. Me he dedicado siempre al 100% a mi carrera. Quizás esa es otra de las razones por las cuales yo le doy tanta importancia a cosas que otras gentes dirían mejor hago las cosas y evito un problema. ¿A cuáles cosas te refieres? Hacer cosas que a lo mejor no me siento cómodo con ellas, ¿no? Muchas veces me han ofrecido hacer comerciales de televisión para algún tipo de producto o algún tipo de marca. Y si la idea o la intención del comercial no me siento cómodo con ella, pues por más dinero que sea y por más marca que sea y lo que sea, no lo voy a hacer. Porque siento que estoy engañando a la gente y siento que me estoy engañando a mí mismo, ¿me entiendes? Y luego puede haber mil otras situaciones. Un compositor que me ofrece una canción que puede ser maravillosa, pero no me siento identificada con ella. Y no la voy a cantar, ¿no? Porque no me siento identificado con ella y sé que la gente no me va a creer. Y eso para mí sí es engañar a mi público, ¿ves? Entonces yo a mi gente y a la gente que escucha mis discos, que compra mis discos o que viene al estadio, tiene que entender que lo que yo les voy a ofrecer es lo que yo soy y lo que yo siento que debo de decirles, ¿no? Eso creo que es algo que me cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio. Me gano muchos enemigos, pero prefiero eso. ¿Tú piensas tener muchos enemigos? No sé, supongo yo que me gano muchos enemigos. No siendo así de esta forma, no queriendo quedar bien con el diablo y con el santo, pues seguramente ganas enemigos automáticamente, ¿no? Por lógica. Ahora, tú tienes el éxito, tú tienes cierto poder económico también, que te permite ver las cosas del punto de vista material con optimismo, pero lograste meterte a tu infancia en el bolsillo. Pues yo creo que depende de qué forma lo veas. Yo siento que sí, porque he metido en el bolsillo ciertas cosas de mi infancia, ¿no? No mi infancia en general. Mi infancia en general hay cosas que no quiero tenerlas en mi bolsillo de mi infancia, ¿no? Porque son cosas que no me gustan. O son cosas que de las cuales no me enorgullezco, me siento feliz diariamente de decir, viví esas cosas en aquel entonces. Pero sí me he metido en el bolsillo, por ejemplo, el aprendizaje, me he metido en el bolsillo esa experiencia, ¿ves? Y el tratar de irme, de ir formando un concepto, una idea de la vida, en la que yo me sienta feliz con ella, que tenga buenos resultados y que pueda tener armonía con los demás, ¿no? Tanto en mi grupo de trabajo como en mi vida personal. O sea que sí he metido en el bolsillo cosas que creo que son importantes para mí, que me dejan algo positivo de mi infancia. Pero otras cosas no, y no las pienso meter. Cada chica que pertenece a tu público, tú tienes fanáticas en el mundo entero. Me consta, me entregaron cartas para darte, cartas de chicas que están en un hogar, por ejemplo, con el Perpetuo Socorro. Muchas cartas, muchas cosas. Cada chica te ve a su manera, lo que es una manera muy subjetiva. Te ven ellas así, pero no necesariamente eres como te ve cada una de ellas. ¿Quién sabe, no? Igual y sí es como me ven. Yo supongo que cuando tú no conoces a una persona, formas ideas, ¿no? O conceptos que probablemente sean equivocados, pero igual y sí tienen razón. No, en muchos de ellos. Es parte, yo creo que del misterio y del glamour de esta carrera. ¿Para qué cosa o para qué actividad, en fin, para qué queda tiempo en la vida de Luis Miguel? Fuera del canto, ¿tienes tiempo, aunque sea para ser feliz? Pues tengo tiempo para hablar a los abogados y tener problemas legales, por ejemplo, ese tipo de cosas, sí tengo tiempo. Esa es la otra parte que me queda, ¿no? Y que me resta de a veces estar descansando, de que no tienes un show, no tienes una entrevista, una rueda de prensa, ¿no?
No, sí tengo tiempo para otras cosas. Pero desgraciadamente no tanto como el que yo quisiera. Sí me gustaría seguir jugando y sí me gustaría seguir compartiendo con gente que ya no está, con gente que ya se fue, con gente que ya no puedes volver a tener esas experiencias. Y yo creo que... Yo creo que lo más bonito de una persona es que haya pasado por la vida con algo en las manos, ¿no? Con éxitos y con fracasos y con pérdidas y ganancias y problemas y soluciones. Yo no veo la vida de otra forma y de hecho, mi propia vida no me ha dejado verla de otra forma. Siempre ha sido una vida de muchos cambios, una vida con muchos contrastes, ¿no? Pero yo la tomo con esa filosofía y a ver hasta dónde. Un vacío, un gran dolor me dejó tu ingrato amor. Al partir, pues no supo comprender ni aquilatar la gran pasión que hubo en mí, y deshecha se quedó toda mi vida, perdida en una obsesión por las ansias que en mi ser tú dejaste. Sentí mi alma deambular, ya moribunda, quizás hacer un balance aun cuando los artistas no entienden nada de los balances económicos, no saben muchas veces ni cuánto dinero tienen o qué es lo que deben, ¿no? Pero si tuvieras que hacer hoy día 11 de noviembre de 1993 un balance de 0 a 100 acerca, no del dinero, sino acerca de la felicidad, ¿qué porcentaje de felicidad hubieras tú atrapado hasta esta fecha de 0 a 100? Pues de 0 a 100 yo creo que estaría en un solo día. Esa medida, yo creo que estaría dando golpes constantemente. Estaría yéndose a 0, a 100, a 0 y a 100. O a veces 50. Cuando llega a 50, yo creo que es cuando más estable puedes estar. Pero rara vez estoy estable en ese sentido. Porque cosas que a otras personas no les afecta. No todos tenemos los mismos sentimientos, no todos tenemos la misma sensibilidad, ¿no? Porque si no, todos tendríamos la capacidad de pintar un cuadro como Picasso o dirigir una orquesta, o tener la sensibilidad de tocar un violín o cantar. Todo lo que sea el arte, yo creo que se requiere una sensibilidad especial, que, por ponerte un ejemplo, un doctor, un abogado, no sé, gente que no tiene una relación directa con el arte, probablemente tenga esa sensibilidad, ¿no? Entonces toma los problemas de una forma distinta, ¿no? Entonces eso también es otra cosa importante, ¿no? Que para mí muchas cosas me afectan más de lo que le puede afectar a otra persona, o al revés, quién sabe. Esta felicidad que varía de 50 a 2 o de 2 que se va a 100, puede llegar a entender también que el amor va por el mismo camino. Es muy difícil enamorarse cuando se está jugando con tanta gente, se debe a un público. ¿Hay tiempo para enamorarse? Pues mira, creo que como todo, al no tener tiempo de dedicárselo a mi vida personal, pues con menos razón tengo tiempo de dedicárselo a una mujer, ¿no? Me refiero a una relación ya estable, una relación de sentimiento, a llegar a un compromiso exactamente importante o de largo alcance. Es muy difícil.
Muy difícil porque todavía yo estoy en la lucha, ¿no? Yo estoy en la lucha de conseguir muchas cosas profesionalmente hablando, muchas metas, muchos logros. Y al estar en la lucha, tú no puedes ir a luchar con tu mujer, ni con tu novia. No creo que debas hacerlo, además. No es de hombres hacer eso, yo creo. Además, ella no va a ser feliz jamás, entre los balazos, ¿no? Yo creo que ella lo que va a querer es eso, ¿no? Tener una pareja que le pueda estar dando una estabilidad y llegar a tener en un momento dado un compromiso importante en un futuro, como formar una familia y tener hijos y todo lo demás. Entonces, yo soy lo suficientemente consciente como para entender que no estoy en la posición todavía de hacerlo. Y en un futuro espero hacerlo, pero sí voy a tener que dejar de lado mucho tiempo y muchas cosas de mi trabajo.